La romántica declaración de Tinisto es él para Rodrigo de Paul desde Qatar. Ahora que los ánimos están más calmos y que la esperanza se volvió central para todos, Tinisto es él decidió exponer todo lo que siente por Rodrigo de Paul. Luego del tercer partido de la selección argentina, la intérprete le dedicó un profundo mensaje a su amor. Tini viajó especialmente a Qatar junto a su papá, Alejandro, y su hermano para alentar a Rodrigo desde cerca. En la tribuna de los estadios mundiales, como así también en privado y en redes sociales, Stoessel evidenció todo lo que le genera el buen momento deportivo de su pareja. Soñemos. Octavos de final, allá vamos. Vamos selección, hizo catarsis del mediocampista en sus redes sociales, luego del enfrentamiento que generó el pase directo a la segunda etapa de la Copa del Mundo, octavos de finales. A Rodrigo se le llenó su cuenta de Instagram de todo tipo de mensajes y de felicitaciones. Aunque, sin duda, en esta nueva oportunidad, el que se destacó fue un romántico comentario de Tini. Con las sensaciones a flor de piel por el nuevo triunfo del equipo local, por todo lo que eso implica en un mundial y por el logro del equipo que incluye a De Paul, Stoessel posteó una imagen del deportista junto a pelota y un tierno corazón blanco, el color asociado a los sentimientos más puros y nobles. Y, a eso, también se le sumó que la artista pop, con una mano en el corazón, le escribió a su enamorado, con todas las letras, que te amo, luego de que él le agradeció por viajar al país árabe después de la terrible y primera derrota en el debut de la selección. Sos increíble, le escribió Rodrigo de Paul a Tinisto Ezel luego de su visita. Tras la arrasante victoria ante México, los integrantes de la selección argentina cumplieron este domingo con su exigente entrenamiento matutino y luego recibieron visitas de sus familiares. Rodrigo de Paul se reunió finalmente con Tinisto Ezel. Durante la jornada siguiente a la gran victoria que volvió a poner de pie al seleccionado que capitanea Leo Messi, comenzaron a aparecer en las redes sociales las postales que los jugadores publicaron en sus perfiles de Instagram. Lionel Scaloni y el cuerpo técnico les dieron a los jugadores este pequeño aliciente en medio de la concentración, a tres días del choque definitivo de la fase de grupos ante Polonia. «Qué lindo abrazarte, te amo». Cerrar comillas, escribió Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico en una foto que compartió con sus seguidores. Los cariñosos mensajes entre De Paul y Tinisto Ezel. Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, se mostró junto al mediocampista de la Juventus y los dos hijos de ambos. El momento más lindo. Recargando energía. Cuánto te amamos mi vida. Hasta el infinito con vos, escribió. El Papu Gómez se mostró junto a su esposa y sus tres hijos, y también con sus padres en dos imágenes por demás emotivas, y de igual manera hicieron Ángel Di María con Jorgelina Cardoso, Gonzalo Montiel con Karina Nacuccio, y Guido Rodríguez, Germán Pesella y Marcos Acuña. Entre los visitantes del predio también figuró Tinisto Ezel, aunque ni ella ni Rodrigo de Paul mostraron imágenes en sus redes, aunque él le dedicó un mensaje más que elocuente. Viniste en la mala, sos increíble, escribió él en un reposteo de un video, y obtuvo una respuesta contundente. Siempre. Te amo mucho, Rodri, le respondió ella a su historia, dando a entender que la relación entre ambos está en un momento inmejorable.